Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello. Bienvenido a La Hora del Grito en el día de hoy, martes 24 de septiembre, después de haber pasado el grito de Lares, la celebración del aniversario de la emisora y todo el que cumplió año, porque yo no sé qué tiene este mes de septiembre, que es el mes de los cumpleañeros, entre ellas yo, mi hijo, la emisora, y lo más importante para nosotros, esa celebración del grito de Lares, que nosotros siempre conmemoramos, porque yo siempre lo he dicho, tú no puedes borrar ni aludir ni nada, como quien dice, esto no pasó, la historia no se cambia. Y Lares tiene su historia y por eso Lares celebró en el día de ayer su historia. Pero en el día de hoy tenemos a una mujer puertorriqueña, maestra, joven y hermosa, candidata al Distrito 22 por el partido. Tú eres del PIB. Sí, del PIB. Pero ahora vamos a hablar con ella y nos explica cómo es la cosa. Para mí es un placer tenerte aquí. Y su nombre es Astrid Raquel Cruz Negrón, porque tiene mamá, tiene papá y tiene una gran familia que está viendo este programa a esta hora. Amor querido, bienvenida a La Hora del Grito. Muchas gracias, doña Julia. Saludos a todos los lareños y a todo el mundo del Distrito 22 y del oeste de Puerto Rico que sintonizan esta emisora. Para mí es un inmenso honor estar aquí con usted, agradecida del espacio y del servicio que le dan al país los medios de comunicación como el suyo. Gracias a ti. Déjame decirte que me sorprendiste porque tú eres más linda en persona que en foto. Usualmente digo, en los pasquines salgo más bonita, le digo a la gente. No, no, pero no, muchas gracias, muchas eres gracias. Preciosa. Amada, vamos a conocerte un poquito, vamos a saber por qué te metiste a esto de la política, siendo una maestra, una profesional, llena de juventud, y cómo tú ves la situación de esta unión de los dos partidos para ir como un solo cuerpo hacia este 2 de noviembre. 5 de noviembre. 5 de noviembre de este 2024, que va a estar bien calientito. Cuéntame. Bueno, pues primeramente yo soy utuadeña, soy maestra de escuela pública, he sido siempre defensora de la educación pública, he dado muchas luchas ambientales, comunitarias, sociales, desde que soy jovencita. Uh-huh. Tengo un hijo bello, precioso, que ya es un joven adulto, uh-huh. Así que el rol de madre me ocupó como prioridad por mucho tiempo y quizá entonces intereses como la política pues no estuvieron en el primer plano en mi vida, porque uh-huh. estaba criando ese muchachito. Pero desde jovencita tú tenías eso en tu corazón por el Partido Independentista Puertorriqueño. Pues no necesariamente por el partido, sino en general como de luchar y abogar por las causas justas y poner mi voz por aquellos que quizás a veces no son escuchados.
Y en Utuado se han dado muchas luchas ambientales, por ejemplo, en las cuales han estado involucrados personas de todos los partidos y todas las ideologías, no solo independentistas, y con ellos pues dimos muchas luchas, muchas batallas con gente diversa también en el sindicalismo, con gente de todas las ideologías y partidos. Hemos dado luchas por evitando el desplazo de maestros, el cierre de escuelas, contra el gasoducto del norte o otra, en otras instancias. Asimismo, pues las experiencias de los últimos huracanes, yo fui fundadora de algunos de los grupos que se organizaron en Utuado para... De hecho, Utuado fue uno de los pueblos que más sufrió daños con el huracán María. Ciertamente, y si lo vemos en el conjunto de Fiona, María y los temblores, porque Utuado estuvo entre los primeros 5 pueblos del estado de emergencia de los temblores que vieron en el sur. Eso mucha gente como que no lo visualiza porque estamos en el centro, pero sí, estamos justo ahí al norte de las juntas y sí hubo por la geología, ¿verdad? O explicaciones daños. Que los expertos sabrán. Entonces, en el conjunto de esa cadena de fenómenos que vivimos, Utuado fue de los pueblos, yo me atrevería a decir que el más afectado del país. Y en ese proceso, pues también creo que crecí, aprendí mucho, porque me tiré a las comunidades a organizar para que nos ayudáramos entre nosotros mismos, ¿verdad? Porque sabemos que el gobierno tardó en dar la respuesta eficiente por diversas razones, y yo creo que la mayoría de nuestra población no esperaba la magnitud de lo que vivimos. No. Y en ese sentido, pues posterior a eso, yo fui una de las que tomó la iniciativa de rápido ponernos a organizarnos entre nosotros para ayudarnos unos a otros y resolver nuestros problemas. Pero eso, desde mi adolescencia, siempre ha asumido liderato en distintos espacios. Exacto. Qué bueno, te voy a decir algo. Este debería de ser el enfoque de cada ciudadano. Sí. No tienes que tener una ideología política para tú defender la tierra donde tú naciste, para tú cuidar tu pueblo, tu lugar, porque es que se tiene que amar la tierra que uno pisa y la tierra que le da vida a uno, y ser una persona que defienda los derechos de los envejecientes, de los niños, hasta de los animales, porque el que no tenga misericordia por los animales, pues de verdad está muy mal su psiquis. Ciertamente no hay que tener una ideología política, pero si se tiene, amén. Y eso que tú me acabas de decir, ojalá muchos puertorriqueños tengan esa empatía con la necesidad de otro. Pues tú sabes, la gente que se levanta por la mañana y levanta así las manos y dice, comí yo, comió todo el mundo. Ajá. Tomé café yo, tomó todo el mundo. No, y no es así, no es así. Hay al lado tuyo hay alguien. Hay un individualismo serio, ¿verdad? Como usted lo describe. Y es un síntoma de la degradación social que hemos tenido en los últimos tiempos. Y lo vemos... Usted mencionó los envejecientes, los animales. Vemos el efecto de ese individualismo, sobre todo en esos seres que son los más vulnerables, porque los que nos podemos valer con todas nuestras fuerzas... Claro, lo defendemos. Pues, exacto. Y entonces, como sociedad, como conjunto, nos corresponde actuar por los más vulnerables. Son causas que yo creo que... Mi abuela no era independentista, era una viejita campesina de Utuado, pero su cristianismo predicaba sobre todo eso. Y yo estoy segura que fue una de las fuentes de inspiración para que yo quiera luchar por aquellos y aquellas que son vulnerables. Entonces, pues, en tiempos recientes, con el panorama, ¿verdad?, de cambio en la política electoral que ha habido, yo soy legisladora municipal en Utuado. Okay. Y desde que asumí el puesto, me propuse darle mayor visibilidad. Muchas veces los legisladores municipales están ahí y ni se sabe quiénes son o por qué están ahí, ¿no? Y yo me propuse, pues, por ejemplo, transmitirle al pueblo qué ordenanzas se están viendo, qué resoluciones, quién votó, de qué forma. Oigan eso, legisladores municipales, que se sientan allí y lo que ustedes deciden y lo que ustedes hablan se quedan ustedes nada más, el pueblo no lo sabe. Y déjame decirte que cuando el alcalde presenta la plana de él, los presenta toditos ustedes y ustedes se deben al voto del pueblo. Y de verdad siempre tengo esa queja, que los legisladores municipales deberían de estar diciendo qué están haciendo, qué están aprobando, qué cosas no aprueban, qué cosas ellos entienden que no le convienen o que ahora mismo están luchando para que el alcalde entienda que lo necesitamos.
Continúa, mi amor, porque me está gustando el programa. Sí, porque ella me tocó por donde me duele. Pues yo estoy muy de acuerdo con usted. Yo siempre he tenido esa misma crítica. Y hasta a compañeros que valoro mucho se la hago. Y han habido momentos en que yo he dado un voto que pueda ser antipático, electoralmente, pero creo que es lo correcto, me convencen que es lo correcto, me siento con expertos y veo que es lo correcto, pues así voto. Y de la misma forma, sabiendo que me pueden caer chinches, lo divulgo. Sí, porque tienes algo que es libertad de expresión. No puedes estar atado ni siquiera a las ideas de otra persona que sea superior a ti. Tú tienes el derecho de la libertad de escoger y de expresión, de hacer lo que tu conciencia te dicte que está correcto. Exactamente. Y la verdad es que le debemos explicaciones a la gente de los votos que damos, las decisiones que tomamos, los asuntos que apoyamos o a los que nos oponemos. Así que cuando yo entré hace casi 4 años como legisladora municipal, me propuse hacer las cosas diferentes y visibilizar todo el proceso, todo el trabajo. Y por eso, en parte, pues me di mucho más a conocer en Utuado, que es mi pueblo natal, ¿verdad? Claro. Y por razones obvias, pues es donde más me conocen, que ha sido mi radio de acción y donde me crié y todo. Mi familia es muy conocida en Utuado, es bien grande, de muchos educadores y educadoras, así que... Por parte de mi mamá, de mi mamá Negrón. De los Negrón. Entonces, si todo el mundo en Utuado, en todas las familias, hay alguien que si no le he dado clase yo, le he dado clase a mi mamá o mi tía o mi tío. Entonces, un poco, pues, eso también hace, ¿verdad?, que seamos más, que yo sea más conocida a raíz de lo que heredo de mi familia. Pero entonces el trabajo de la legislatura municipal me visibilizó mucho más y de ahí empezó la gente pues a llamarme para que visibilizara asuntos en particular. Iban a desalojar una fábrica de costureras en Utuado, Prisco, y yo fui que levanté ese issue público. Había una preocupación por un arenero y yo levanté el issue público porque al cobrar visibilidad entonces la gente... pues me empezó a buscar para que le diera visibilidad cuando tenían un problema. Y que de hecho, esa es la labor de un representante. Se le ha olvidado a muchos representantes de diferentes distritos que esa es su labor, escuchar la necesidad del pueblo para hacer y abogar por el pueblo y traer solución para el pueblo. Porque ciertamente tú no los ves. Los ves cuando estamos en campaña dando semblanza y en las escuelas, dándole a los muchachos que se gradúan, mira, esos muchachos que tú fuiste y tuviste allí, le llevaste un papel o tuviste sentado en un escritorio, no votan. Los que votan son los padres. Mira lo que está pasando con la juventud ahora mismo. Que para que se inscriban ha habido que insistir, y aún así no se ha inscrito la cantidad de jóvenes que hay en el país. Pero fíjate, van a las escuelas y le llevan un premio, un regalo, un reconocimiento, pero en sus hogares el camino está intransitable o no tienen luz o no tienen agua, entonces... Que son las necesidades del pueblo. Exacto, entonces las prioridades están bien tergiversadas. Y tú buscas el récord legislativo y los proyectos son de problemas imaginarios que ellos mismos inventan y de felicitaciones o de hacerse coautores de proyectos de otros, pero no ha habido en mucho tiempo... un plan real para representar la montaña. Y eso es, y estamos hablando, ella está hablando de la montaña porque ella está aspirando por el Distrito 22, que ahora mismo, ¿cuántos pueblos que tiene? 5, Utuado, Lares, Jayuya, Adjuntas y Ciales. Pero Ciales se ahora unió. Entró ahora. Pero Adjuntas y Jayuya son los que son como la mitad. Sí. Los otros 3 pueblos son completos. Completitos. Utuado, Ciales y Lares. Ella habla de esta área porque es la que a ella le toca, pero ciertamente yo hablo a nivel de toda la isla. En realidad hay muchos que son de cartón, como tú acabas de decir, que o copian una legislatura o mucha semblanza y muchas cosas, pero en sustancia, ¿qué? Muchas excusas y muchas situaciones que son para ellos nada más, ¿ves? Pero uno quiere ver un representante de trabajo. Y ese es tu deseo, servirle al pueblo en esa área. Sí. Yo digo, mira, cuando ahorita usted me preguntaba lo de cómo es el asunto de la alianza, pues yo soy una de las candidatas de alianza. Y eso, ¿verdad? Todas las candidaturas ¿Te convencieron? Del PIB y Victoria Ciudadana, sí. No todas son...
son candidaturas en alianza, en muchas hay competencia de ambos partidos, pero sí hubo una cantidad, 10 alcaldías, algunos escaños legislativos y gobernación y San Juan, en los que ambos partidos se pusieron de acuerdo para no lanzarse competencia. Por eso en mi escaño no hay nadie de Victoria Ciudadana. Yo sí soy candidata de la alianza. Tú estás corriendo solita. Sí. En esa área. Sí. O sea que tú puedes coger votos de los dos. Sí, se supone, ¿verdad? Que tengo el endoso de ambos partidos, aunque estoy en la papeleta por el Partido Independentista Puertorriqueño. Y esto se llegó a esos acuerdos a raíz de diálogos a nivel nacional entre los equipos de ambos partidos para evaluar unos escaños en particular. Pero más allá de la alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana, yo siento que mi alianza trasciende todo eso, porque como yo le decía, yo vengo de luchas en que daba la lucha mano a mano con personas de todas las ideologías. En Utuado, la gente, el alcalde PNP de aquel entonces marchó con nosotros en contra del gasoducto. Y, por ejemplo, han habido procesos como ese en que hemos estado mano a mano, igual en el sindicalismo y en otros espacios comunitarios, que en mi familia hay gente de todas las ideologías. Y entonces yo no pretendo mi ideología, no la escondo nunca, pero no pretendo imponérsela a nadie. Sin embargo, entiendo que en este momento todo el mundo de todas las ideologías tenemos que resolver unas cosas mínimas, volver a lo básico, porque estamos sin luz, sin agua, sin carreteras, sin servicios decentes, sin sistema de salud, sin, con un deterioro de las estructuras importantes para vivir en el país que hay que rescatarlos. Yo pongo el ejemplo de cuando vienen los huracanes y las embarcaciones inmensas de que traen los alimentos que importamos se detienen. Va. Nos volvemos locos, pues, los supermercados se vacían porque todo el mundo dice, no va a haber papel de inodoro. ¿Tú te acuerdas? Y es verdad. Muchacha, la gente se llevaba los papeles de inodoro por montón. Y es que aquí no se produce nada, doña Julia. Nada. Se produce. Y el asunto de que no iba a haber aceite. Se desaparecieron en las góndolas los aceites porque se vuelve loco la gente porque aquí no se produce aceite. Exacto. Entonces, usted puede ser popular, PNP, independentista, de ninguno de los anteriores, y usted necesita comer después de su huracán. Eso es correcto. Entonces, pues todos necesitamos esa soberanía alimentaria, producir aquí. Tenemos que tener un país listo para que el día que sea que nos pongan contra la pared para ser Estado independiente o ninguna de las anteriores, porque viene un huracán, podamos caminar sobre nuestros propios pies y podamos comer y tener, y tener vida digna. Exacto. Y que la decisión que vayamos a tomar no sea por hambre, sea por dignidad. Efectivamente, y no hablamos de partido. Exactamente. Porque lo mencionaste. Hay una cosa que Puerto Rico tiene. Puerto Rico tiene la finca más grande que puede tener cualquier país, y es la pesca. Por los cuatro costados usted tira un nazo y saca algo. ¿Y qué vamos a hacer para fomentar que la juventud vea esta finca como algo bueno, que tú te puedas comer un chillo, un pedazo de un pescado cualquiera que te guste a ti, la costa, camarones, de las aguas que circuncidan la isla y que no sea caro? ¿Por qué? Porque tenemos realmente una buena finca y tenemos gente trabajando en esa finca que es todo el mar que circuncida la isla. Sí. ¿Qué tú piensas de eso? Pues yo siempre hablo de esto, yo no sé por qué, y no tengo ningún pescador amigo. Pues estoy totalmente de acuerdo con usted. Fíjese, cuando venía para acá había una pescadería y loca por pararme, porque soy amante también del pescado fresco, y no solo del pescado fresco, sino de que yo veo un emprendimiento de cosas locales y siempre trato de comprar, porque son los proyectos que precisamente a veces creemos que no hay gente dispuesta a establecer ese tipo de proyectos, y sí la hay, mucha gente, pero tenemos unas burocracias que le impiden y que no benefician al pequeño. Sí, tenemos un departamento de agricultura que no se preocupa por tener en las áreas medulares oficinas para ayudar, orientar a pequeños emprendedores que quieren tener y hacer algo con la tierra, con el mar, algo. Con ahora mismo con los hidrofónicos. Hidropónicos, sí. Ajá, esto que está al palo en muchas áreas.
Y hay que darle ayuda a la gente, a la juventud, que no se nos vaya. Y no empezarlo cuando ya los muchachos tienen 25, 27 años. Y esos no son jóvenes, esos son jóvenes adultos. Cuando ya están en las escuelas, que tú sí empiezas a notar que el muchacho está faltando, que el muchacho no quiere ir a la escuela. Hay que fomentarle el interés hacia algo. Sí, las escuelas agrícolas, que de hecho nuestro distrito es el que más escuelas agrícolas tiene en el país, pero las están cerrando algunas. Y no le dan quizás la importancia que tienen, porque esas escuelas hay que conectarlas con, por ejemplo, los recintos universitarios, tecnológicos, con puntos de venta, con crear una red donde luego esos jóvenes, sí, si siguen por esa área, tengan, sí, salida. Esperanza de ser ellos unos no negociantes, sino sus propios administradores de sus propios negocios, no trabajar para nadie, hacer ellos sus propias empresas. Y producir localmente. Entonces, en el distrito nuestro tenemos el representante, preside precisamente la Comisión de Agricultura. Ah, perdón, sí, verdad. Y entonces, es un distrito donde tenemos unos agricultores inmensamente admirables. Uh-huh. Yo creo que hay mucha gente produciendo cosas maravillosas de guineo, café, de pana, de café, de cítrico. En nuestro distrito hay una riqueza. Sí, no, muchacha, de verdad, las tierras. Pero no vemos la esas acción. Esas tierras de este distrito son tierras ricas. Sí. Que lo que tú siembras se da, aunque tú no le hagas el boquete, lo tira y del lado sale. Pero no vemos la acción gubernamental entonces de reciprocarle eso, de magnificar eso, de replicar esos proyectos y apoyar quizá al que no tiene capital y su proyecto entonces por eso se puede ir a la quiebra. Uh-huh. Porque si lo hubiera, si hubiera un apoyo gubernamental, yo estoy segura que habría muchos más proyectos. Astrid, dime, ¿qué tú harías si este pueblo decide hacer la cruz en el partido que quiera, en el gobernador que quiera, en el alcalde que quiera, y mover el lapicito hacia donde tú estás, porque te ha creído de que tú tienes algo nuevo, innovador, una esperanza? Saca un grito desde aquí. Pues mire, yo honestamente veo mucho apoyo de gente de diferentes sectores, porque decía ahorita que yo siento que mi alianza es mucho más allá de los dos partidos que oficialmente hicieron una alianza. Mi alianza es con la gente trabajadora, con la gente buena, con la gente decente, con la gente que está harta de la corrupción. ¿Qué yo haría? Muchas cosas. Yo me entregaría en cuerpo y alma a corresponder en compromiso el cariño que siento y el apoyo que he sentido en todos lados que me he metido, honestamente. Que para mí es sobrecogedor, porque sabemos que históricamente no se esperaba que alguien de nuestros sectores, ¿verdad?, prevaleciera y, uh-huh, tuviera tanto apoyo. No obstante, en Utuado han hecho sondeos con una participación de casi 7,000 personas y yo gané con 70%, uh-huh, con una participación de 7,000, que aunque no es algo empírico, no es algo científico y lo sabemos, uh-huh, pero donde me meto percibo eso. Y, uh-huh, claro, los demás pueblos estamos ahora trabajándolos intenso, porque no es lo mismo la trayectoria que tengo en el mío y el factor de reconocimiento. Uh-huh. Pero yo estoy convencida de que el apoyo sigue creciendo y de que en la medida en que la gente tenga la oportunidad de escucharnos, va a crecer el apoyo, porque yo no vengo, soy la única que aspira a este escaño, que no vengo de una tradición de trabajos por para, de que me regalen nada, de vivir de la politiquería. Yo me he labrado mi vida. Yo con sacrificio y con apoyo de mi hermosa familia, que es una familia unida y de unos valores increíbles, estudié, trabajé con mucho sacrificio, eché a mi hijo hacia adelante, que es un gran ser humano. Y por eso estoy segura que soy la opción, porque mi honradez, mi honestidad y mi valentía de mamá leona también, para, uh-huh, cuando haya que cantárselas a quien sea, uh-huh, la buena, nos vamos. Y tirarte a representante cuando ese puesto casi siempre son hombres los que se tiran. Déjame decirte que es la primera que yo entrevisto, primero del partido del PI y ahora mismo de la Alianza, y que sea su candidatura sea hacia esa área de ser representante, y para un distrito que sinceramente tiene mucha necesidad. Mucha, mucha. Pero mucha. Que no es un lujo, es una carga. Sí. La que te quieres tirar arriba. Sí, pero precisamente yo siento que puedo con eso.
y que de retos es que me he formado y me he hecho quien soy. Vengo de una familia bien luchadora, que son mi inspiración. ¿Cómo se llama tu mamá? Raquel Negrón Cruz. Raquel, saludo para ti. Tienes una hija preciosa. Gracias. Yo sé que nos está viendo a esta hora y que debe estar con los cachetes colorados. Claro que sí. Ella era maestra. Es mi tú? Fanática número uno. Sí, maestra de economía doméstica por 32 años en el pueblo. Wow. Y entonces... ¿Y tu hijo cómo se llama? Francisco Gabriel Rivera. ¿Qué edad tiene Francisco? 23 años. ¿23 años está ya en universidad? Sí, está estudiando en la universidad y trabaja los fines de semana. Es muy buen joven. Muy bien, gloria a Dios. Está bien encaminadito. Sí, muy bueno. Entonces yo lo primero que haría, porque no le contesté bien en lo que daba el preámbulo, pues yo creo que varias veces lo he dicho, podría sonar romántico si yo digo que el primer proyecto sería una cosa así de envergadura de un tema que pegue y sea simpático ante los medios, pero no. La realidad es que yo los primeros proyectos y gestiones que voy a hacer es para que en la montaña haya agua, luz y carretera constantes para supervisar esas tres áreas, porque la gente... Los tres ayayay. Sí. Los tres ayayay. Sí, sí. Todo el área. En Utuado es terrible, las carreteras. Sí. Todavía hay carreteras que no se han construido después de María. Y en todo este sector, y de agua ni se diga. Algunas llevan décadas, doña Julia. Y entonces, este sector es el acuífero principal del país y sin agua cada rato, o sin luz, o sin agua, sin, la gente sin camino. Yo he visto niños que llegan a la escuela embachados porque tienen que bajarse del carro y caminar un tramo, unas de situaciones. Sí. Entonces, por más que querramos hablar de temas románticos idealistas, lo que la gente les aturde y les daña la calidad de vida diariamente, que más lo palpan directo, es el agua, la luz y las carreteras. Entonces, yo creo... Y lo he dicho, aunque tengo muchos planes, proyectos hermosos para adelantar, por ejemplo, los proyectos agrícolas, me gustaría establecer a nivel regional planta de composta, de biodigestores, en coordinación con los agricultores de la zona, grandes y pequeños, todos. Y que haya mercados agrícolas en los pueblos, señores. ¿Por qué la gente tiene que ir al supermercado a buscar la yautía de las ventas de donde, yo no sé dónde, para no decir otra cosa? Que tú la ves, República Dominicana, sino de otro sitio más, que más lejos que el... Señores, que tú puedas decir, mira, voy para el mercado a buscar cuatro plátanos fresquecitos acabados de cortar, y que puedas apoyar a los agricultores. ¿Qué diferencia hace, verdad? Un tostón. Mucha. Yo soy dominicana. Un tostón acabado por eso, de... Por eso es que te estoy hablando así, porque yo soy dominicana y tengo 45 años viviendo en Puerto Rico. Pero yo supe lo que es comprar el gandul acabadito de desgranar. Yo me los he comido así. Las arvejas acabaditas de desgranar. Los guineos en el mismo racimo, el hombre con sus guineos así cargados, tú ibas y cogías la manito de guineo con un cuchillo, fresco todo, y uno ayudaba a esa gente, y ese hombre que llevaba los guineos cargados, con lo que yo pagaba de esa manito de guineo, alimentaba a su familia. Exactamente, exactamente. Nuestros agricultores, yo de eso tengo la preocupación de que esta mañana cuando... salía de Utuado, me percaté de unos puestos de vianda que ya no están y creo que es que los removieron. Entonces, en lugar de crear oportunidades, a veces se limitan. Ah, ese es otro cuento, que ahora, que queremos ver el pueblo limpio, que no queremos que se vea mucho chichorreo, mucha cosa, y que lo vamos a poner todos en un solo lugar. Ciertamente, hay que tener empatía con la necesidad de las personas, y hay gente que hacen un puntito, y hacen un puntito en aquel sitio, y aunque no se vea bien bonito, pues mira, usted, alcalde, lo ve feo, arrégleselo usted, hágale el ranchito bonito, píntele la bandera, haga lo que usted quiera, pero no le quite ese puntito a esa persona que lleva 10, 15, 20 años allí, y con eso ha subido una familia. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Eso de crear puntos de venta. Yo debería haberme tirado para un partido político. Sí, sí, sí. Lo debe considerar. Mira, lo llevo ahí en la vena. Me voy a sentar más a menudo con usted, doña Julia. Pero yo te voy a decir algo. Yo escogí la mejor parte. Y es poder, en el medio de comunicación, dar la oportunidad a personas como tú. Personas como tú, que la gente la puede ver cuando tú vas mano a mano, pero estás expuesta ahora mismo.
a miles de personas que te están viendo a través del 1200 AM, que cubre 21 pueblos a la redonda, en el centro de la isla, el 93.3 FM desde Aguadilla, todo el oeste, el 92.1 FM HD4 desde Mayagüez, cubriendo todo el oeste y la región central. Y todas las redes sociales, porque tú estás ahora mismo siendo escuchada, mi amor, hasta en Radio Garden, que tú ni conoces eso, porque nosotros estamos ahí en todo lo que es tecnología. Se queda grabado en Facebook, en YouTube. ¿Por qué? Porque queremos darle la oportunidad a todo el que nosotros entrevistamos a que usted lo conozca. Y ya está bueno de que sigamos con la misma cosa. Cada 4 años que sea una sola cruz. Mire, hay gente que no tiene sinceramente la ideología tuya, pero que cuando tú la oyes y cuando tú ves lo que quiere hacer, tú dices, bueno, pero hay que darle oportunidad. No solamente por ser una puertorriqueña o un puertorriqueño, sino porque hay algo aquí en la cabeza, señores. Hay ideas y hay cosas que se desean hacer y hay que dar una oportunidad. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que en muchos casos es mucho más lo que nos une y lo que y en lo que podemos coincidir. Sí, señor. Cuando somos personas, ¿verdad?, de bien y personas que queremos un mejor país, uh-huh, y que aportamos a la sociedad, pues podemos encontrar los puntos de encuentro y todo el mundo, de la ideología que sea, tenemos las mismas necesidades. Exacto. Y hoy por hoy en las elecciones estamos eligiendo quién nos resuelva esas necesidades. No estamos eligiendo, uh-huh, el estatus político de la isla, que eso se ve en otros procesos. Y por eso es que mucho me alegra estar aquí hoy con usted y hacer uso de todos los espacios que me concedan. Porque yo digo que en la medida en que uno, la gente escuche a uno, se pueden dar cuenta que a veces no es como necesariamente te pintan las cosas. Yo soy, exacto, una mujer trabajadora, mamá, con las mismas vicisitudes que todo el mundo en la montaña. Exacto. Y pero que me he dedicado a buscar soluciones y a idear propuestas y a, uh-huh, asumir un rol en un momento histórico que creo que es necesario. Yo creo, Asti, que estas elecciones van a ser unas elecciones que van a marcar un antes y un después. Porque veo a un Puerto Rico despertándose como lo que es un gigante dormido para hacer algo diferente. Nosotros no podemos seguir con la misma situación porque vemos que los mismos que han estado, que tú lo conoces desde chiquita, y que es como, yo tenía un personaje que se llamaba la Comay María, que todavía lo hago de vez en cuando, unas jibaritas tortillas, y la gente, yo me encuentro con muchachos de 20 y pico de años, de 30 y pico de años, me dicen, yo me crié escuchándote. Y así se han criado mucha gente escuchando los mismos políticos. Y yo sé que estas elecciones van a marcar un antes y un después en toda la isla de Puerto Rico. Para mí ha sido un placer grande haberte conocido, tener este tú a tú contigo, escucharte, y el tiempo no me da para hacer más preguntas. Me gustaría haber tenido oportunidad para preguntarte de los pueblos que ha visitado, ¿cuál es que tuve con más necesidad? ¿Me lo puedes decir? Más necesidad ahora mismo, Adjuntas, que no me toca completo, tiene, uh-huh, mucha, y en cuanto a las estadísticas también, pero se refleja en la realidad. En Utuado, que es tan grande geográficamente, pues, uh-huh, las zonas más aisladas al casco urbano. Están tristes, sí, están, sí, tristes. Bueno, mi gente, ya ustedes lo saben, la conocieron, la hermosa entrevistada en el día de hoy. Ella pertenece al Partido Independentista Puertorriqueño, pero ella aceptó esto que le han llamado la alianza. Y está aquí exponiendo sus ideas, y para que tú la conozcas, para que en el momento que vayas a emitir un voto, pues si tú crees que todo lo que has visto y has escuchado te ha convencido. Su nombre es Astri Raquel Cruz Negrón, utuadeña de pura cepa. Y es la candidata a representante del Distrito 22. Para mí es un placer, Amada. El placer es mío. Ha sido un honor, doña Julia. Muchas gracias, gracias por el espacio y por el servicio que da comunicándole al país. Muchas gracias a ti. Y a ti que me estás viendo y me estás escuchando, comparte el programa y síguenos escuchando, porque próximamente tenemos otra hora del grito que te va a gustar mucho. Escúchanos.
dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Hoy día, la tecnología facilita.